de aprender. Y el cuarto, nunca te arrepientas. Y el cinco sería, nunca te empecines, ¿verdad? Vamos a ver por ahí los seres humanos. Espérate, vamos a ver dónde nos quedamos. Por ahí dice, no seas igualado, dice familia, gracias, dice family. De Ecuador, saludos, David. Saludos de Guatemala. Por ahí dice, me mandas un saludo. Hola, Valerín. No sé, dice por ahí. Lucas dice, los seres humanos somos energía. Y según la energía que emitimos, vamos moviéndonos. Hola Roberto, dice Luis, ¿se puede alimentar África con un...? Ah, pues sí, bo. Dice ahí, ¿cuánto ganas con este canal? Nada, ni un centavo. Sí, cuando termine. Hola Chaca, es que como el volado ese, ajá. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Espérate que me dé la mano. Vaya, creo que ahí estamos. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, sí, ahí está Chaca. Así William. que no, no ha entrado William todavía. Vamos ahora con el quinto, que es no te empecines. Cuando entiendo que la fuerza de la costumbre te haga pensar que tienes la razón siempre de tu parte, ¿verdad? Pero no es así, a veces nos equivocamos y no pasa nada. Bueno, no pasa si somos capaces de reconocerlo y corregimos nuestro rumbo. Bueno, empecinarse y darse golpes una y otra vez contra la misma pared no solo te levantará un enorme dolor de cabeza si te tratas de hacer de otra forma. ¿Qué tal si buscas las puertas y entras por ella, ¿verdad? Ahí sí me puedes arreglarlo, por favor. Así que ahí está, nunca te empecines, el número 5, ¿verdad? Dice saludos a todos, pero nunca me pierdo ninguno. Gracias, Pelé, bienvenido. Y el número 6 sería, nunca te cierres. El mundo nos ofrece un montón de posibilidades maravillosas. Mantener la mente abierta te dará la oportunidad de verlas y aprovecharlas. Si solo miras hacia un lado, te las perderás. Así que ahí, ¿verdad? Cuidadito con eso. El 7 sería, nunca te escondas. Sé siempre tú mismo, eres perfecto tal cual y como eres. Con tus luces, tus sombras, tus virtudes y tus defectos, no te dejes arrastrar por la mayoría y defiende siempre aquello en lo que crees. Levanta la mano, opina, aporta y marca la diferencia, ¿verdad? Así que ahí está, nunca te escondas de las 10 formas que nunca debes dejar de hacer. Y también el número 8 es nunca te conformes. Cuestiónatelo todo que algo se haya hecho de la misma manera durante hace años. No significa que no haya otra forma de hacerlo. Formas mejores de hacerlo, búscalas, encuéntralas y ponlas en marcha, ¿verdad? Ahí está, nunca te conformes. El otro sería, nunca hagas lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ese es un punto que casi la mayoría lo hace, ¿verdad? Este es uno de los principios básicos y si lo sigo siempre sin excepciones. Creo que si todos lo siguiéramos, el mundo sería un lugar muchísimo mejor donde vivir. Y el número 10, nunca pienses que no puedes. Porque si piensas que no puedes, no podrás. Ahora te toca a ti. Creo que puede ser un buen ejercicio que pienses cuáles son tus 10 nunca. Y si quieres, una vez que te lo tengas, compártelo con nosotros, ¿verdad? O solo pues aquí escríbenos cuáles son las 10 cosas que tú nunca dejarías de hacer. Y en resumido, pues teníamos ahí el nunca te rindas, nunca dejes de intentarlo, también nunca dejes de aprender, nunca te arrepientas y nunca te empecines con las cosas. Nunca te cierres también, nunca te escondas y nunca te conformes, nunca hagas lo que no te gustaría que te hicieran, acabamos de ver también, y nunca pienses que no puedes hacer las cosas, ¿verdad? Así que ahí están las cosas que usted